amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Top TV. Yo estoy contentísimo de tenerlos ahí, delante de las pantallas, siempre viendo el programa Top TV. Contento porque el fin de semana, domingo, se hizo una actividad. La organización SER, la asociación SER, llevó a cabo una actividad que de verdad me han llamado, me han dicho que ha salido espectacular. Ahora nomás en la mañana, yo de verdad que les deseo todos los parabienes y los mejores éxitos para ustedes, chicos. Saludar a toda la gente de mi barrio, Las Begonias, ahí en el distrito de Gregorio Albarracín. Saludar a la gente linda de Alto de la Alianza, del Cercado de Tacna, de Para Chico, Para Grande, Para el Medio, para todos lados, ¿ya? Un saludo muy especial para Pocoyay, para la gente linda que nos sigue viendo aquí en el programa. Y también a la gente que nos sigue viendo en las redes sociales, ¿no? La gente que está ahí chateando, que está conversando con su mancha. Ahí están viendo también el programa que nosotros preparamos para ustedes. Vámonos de frente a empezar el programa. Les tenemos una nota súper interesante a todos los amantes del cine. Ahora nomás, en octubre, el próximo mes, bueno, ya, que de aquí a 3 días, creo, claro que sí, van a organizar en Arica un festival de cine internacional rural. Súper chévere. Estuvimos conversando con la gente encargada de este festival y abriendo, dándole cobertura para las inscripciones, para invitar a toda la gente que le gusta, que tiene sus cortometrajes, sus largometrajes, lo que tengan, ¿eh?, para que se puedan inscribir a este festival del cine. Así que vamos a ver esa nota. Nos encontramos con Cristian Brandao, quien es productor general de este Festival Internacional de Cine Rural Arica Nativa. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a la ciudad de Tacna y bienvenido al Perú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para tratar de un poquito comunicar lo que hacemos nosotros al ladito acá nomás, a media horita, en un evento que ya cumple 9 años. Tratamos de imponer ahí la ruralidad como una fuente de desarrollo sano ante este mundo tan urbanizado. Cuéntanos un poquito acerca de este festival. ¿Cuándo se realiza en la ciudad de Arica? Mira, este festival, como tú bien decías, cumple su novena versión. Este año va del 9 al 19 de octubre. Tenemos diferentes actividades para todo público. Tenemos estrenos de películas que no han tenido la posibilidad de la manera comercial de poder llegar a la ciudad. Tenemos una escuela de cine y desarrollo sostenible para los realizadores audiovisuales de acá de la zona norte de Chile, sur del Perú y sureste de Bolivia. Tenemos 250 películas en convocatoria, y de las cuales, a través de un proceso de selección, se dividieron en 4 competencias con 5 categorías competitivas, las cuales son todometrajes rurales, que es nuestra categoría madre, la cual contempla largos y cortos que pase fuera de la ciudad de cine rural en particular. Después tenemos una categoría que se llama, nosotros le pusimos Malcu, en relación a expediciones, cine de montaña y deporte extremo. Además tenemos una categoría que tiene que ver con cine indígena, cuyo nombre es Jayaya. El festival contempla diferentes tipos de actividades, como, primero, lo más principal, películas. Tenemos 2 salas habilitadas, que es en el Cine Hoyts, que es el cine principal de la región, además el Teatro Municipal. Y además tenemos actividades en pueblos de la región de Arica y Parinacota. La idea de esto es como poder presentar nuestra propia ruralidad, ponerla en valor, difundirla ante nuestra propia gente, que en Arica, que por el tema de la modernidad y el despoblamiento se han ido alejando de estos pueblos, y al mismo tiempo presentar la ruralidad del mundo, presentar diferentes realidades rurales, las cuales nos dan a entender un poquito cómo funciona el mundo fuera de nuestra región. Tenemos tiempito para invitar a algunos de los las personas que viven aquí en Tacna, que son cineastas, para que puedan participar en este festival, ¿no? De hecho, nuestra presencia acá en Tacna es por eso mismo. Estamos tan al lado que nos parece muy importante, y estamos felices de poder invitarlos a participar. Este festival va del 9 al 19 de octubre. Nuestra impronta, nuestro objetivo como Arica Nativa, más que ser solamente un espectáculo de entretención, sino que es una toma de conciencia de que el audiovisual es una perfecta herramienta de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo que ensalza ciertos aspectos de nuestra cultura, creemos nosotros que es una herramienta perfecta, porque no contamina, no daña, y solo lo que hace entrega algo positivo, que es la difusión de nuestra propia cultura, la difusión de la gente. La invitación está hecha, tienen que puro asistir. Reitera la página web para que toda la gente que está viendo el programa, los chicos, se puedan enterar y puedan participar en este festival internacional. www.aricanativa.cl o .com, y ahí está toda la información, tanto del programa, de las proyecciones y
actividades de la Escuela de Cine y más, y para que conozcan un poquito más qué es Arica Nativa, que no es solamente la producción del festival, sino que es una herramienta de comunicación del mundo rural. Genial, Cristian, vamos a comernos un cevichito, sí, y a tomarnos alguito, una carapulca. Uy, ¿te encanta la carapulca? Dios mío. Una maravilla. Vamos, hermano, vamos a almorzar y nos despedimos de esta nota, ya saben. Apúntense, inscríbanse a este festival internacional y compartan la belleza del cine. Entra a la página web de Arica Nativa para que puedas inscribirte. De repente tú que tienes tu cortometraje o de repente quieres, no sé, pues experimentar acerca de estos festivales internacionales, acá nomás, a la vuelta de la esquina en Arica, que son 45 minutos que te va a costar llegar y descubrir la pasión del cine. Muchas gracias a las personas encargadas de Arica Nativa por darnos esta exclusiva, esta entrevista. Vamos a estar ahí, no sé si el próximo o el que viene, el otro año, pero vamos a estar ahí en Arica. Vamos a hacer todo lo posible para poder ir con todo el equipo de Top TV. Bien, pasando y cambiando de nota, estuvimos en el Colegio Paraíso del Niño, ¿eh? No saben, ahí los chicos destacan en inglés, destacan en matemática, destacan en los deportes, destacan en todo, ¿eh? Y justamente estuvimos conversando con el profesor de Educación Física y conversando con los chicos que han ganado en los Juegos Escolares, han ganado varios triunfos, varias medallas para el colegio, representando dignamente al Colegio Paraíso del Niño. Así que vamos a ver esa nota. Estamos aquí en el Colegio Paraíso del Niño y ahora justamente estamos acá con el profesor Rolando Sosa. ¿Cómo está, profe? Muy buenos días a toda tu audiencia y gracias por la entrevista. Nosotros venimos inculcando acá la práctica deportiva. Hemos promovido a algunos chicos talentosos de acá en la institución que han representado no solamente al Colegio Paraíso del Niño, sino a Tacna. Y durante el presente año 2014 la institución ha venido participando en estos Juegos Deportivos Escolares. Dentro de las muchas disciplinas que hemos presentado este presente año han destacado la disciplina de atletismo. En este caso tenemos a la alumna Usma Sayed, la cual clasificó la etapa macro regional y obtuvo el segundo lugar en la prueba de 150 metros planos. El alumno Eduardo Soto clasificó la etapa macro regional y representó a Tacna en la prueba de 400 metros planos. Y el alumno Sebastián Ojeda, quien ha clasificado a la etapa nacional en la prueba de 100 metros planos. Es el primer clasificado que tenemos en la institución para una etapa nacional. Bien, estamos acá con los chicos, pues, ¿no? Que han ganado muchos de ellos, algunos de primero, segundo lugares. ¿Cómo estás, Eduardo, verdad? Fue una gran experiencia. Yo obtuve el tercer lugar. Estuvo muy dura la competencia. Yo estoy entrando en una nueva categoría, que es la categoría C. Estamos acá ahora con Sebastián Ojeda. ¿Qué te pareció la competencia? ¿Fue duro? ¿Fue reñido? La competencia siempre, en cualquier deporte, siempre va a ser muy buena, es sana y es lo que te ayuda, te impulsa, y en los entrenamientos solo entrenas para estar al nivel y subirlo. Usmita, ¿cómo estás? ¿Qué tal la competencia? ¿Qué tal el sacrificio de haber representado dignamente al Colegio Paraíso del Niño? Bueno, es casi una de mis primeras veces haciendo las competencias y, bueno, resumí algo, que aprendimos demasiado en todas estas competencias que nos ayudaron a superarnos y cada vez ser mejores, ¿no? Entonces, con constancia y disciplina podríamos llegar a lograr más cosas. Genial, ¿se dan cuenta? El deporte no solamente pues es físico y todo, no, sino que te desarrolla intelectualmente para que estos chicos puedan hablar y expresarse como tiene que ser. La institución obtuvo el primer lugar en la categoría cero, en el género de damas. Tenemos a las niñas que han representado acá en la institución, las más pequeñitas son chicas de entre 7 a 9 años de edad. ¿Cuál es tu nombre, mami linda? Bien. Esforzarte al máximo. Tu mamá, obviamente, que estuvo detrás tuyo para que tú lograras tu objetivo, ¿verdad? Sí. Qué bien. Ahora, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Manur. ¿Qué sentiste tú al estar en semejante estadio con tantos niños a tu alrededor? Tenía un poco de miedo, pero cuando iba avanzando ya no lo perdí y di todo mi esfuerzo. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Nur. ¿Qué sentiste tú al estar en semejante estadio con tanta gente? Nerviosa. Y al final ya perdí el... No es la primera vez que lo hago. No, o sea que ya para ti era recontra fácil, ¿no? Hacerlo ya. Ajá, sí. Claro, ya, pues una mamá, una raya más al tigre, ¿sabes? Ya normal. Mándale un saludo a tu mami. Hola, mamá. Estamos acá con otra niña, con otra compañerita. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Ariela. ¿Qué te pareció esta competencia, este campeonato para ti? Muy buena. ¿Sí? Fue arduo, ¿no? Sacrificado, estuviste ahí en semejante sol, pero realizando el deporte que te gusta. Estamos con la última de las niñas. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa Top TV. ¿Cuál es tu nombre? Ana Belén. ¿Qué te pareció el concurso, esta competencia para ti, Ana Belén? Muy linda.
tuve un poco de nervios también porque con tantas personas siendo en mi alrededor no sabía qué hacer. ¿Qué te dijo tu mami en tu casa, tu papi? ¿Qué te dijo? Me olvidaba de todo lo que me preocupa en mí también, que no miren los demás, que siga adelante, que no tenga miedo porque lo voy a lograr. Muchísimas gracias, chicas. ¿Eh? La institución también ha participado en la disciplina de tenis de mesa, en la cual tenemos en la categoría A alumnos muy destacados como son los hermanos Randall y Sujei Carrasco, ambos con medalla de oro. Los hermanos Carrasco Ortega, ¿qué les pareció esta competencia, esta disciplina? Pues, ¿es la primera vez que participan o no? Bueno, hemos participado el año pasado. Ya. Y en los cuales que mi hermano ganó, yo estuve en segundo puesto, tercero. ¿Qué mensaje le mandas tú a los chicos para que se dediquen de repente a este deporte que a ustedes tanto les apasiona? Que el tenis de mesa es para que cuando sean más grandes tengan algo para hacer de su vida. Despídanse y manden un saludo para toda su familia que lo está viendo usted. Sí, mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis primos y a mis tías que están en Cajamarca. Mando saludos también a mis abuelos que están en Cusco, a mis tíos que también viven ahí en Cusco, también a una tía en especial allá en Cajamarca. A toda la familia, obviamente, que lo van a ver. ¿Eh? Muchas gracias, chicos. ¿Eh? La institución ha destacado en la disciplina de natación, la cual entreno yo, en la categoría A, ha destacado la alumna Ana Belén Gallardo. Ella ha obtenido bronce en 25 mariposa y 25 espalda. Y los alumnos Nicolás Nasal, Yunet Sidiki, ellos han clasificado a la etapa macro regional, la cual ha terminado recién hace unos días. Han obtenido medallas de bronce en las postas, 4x50 libre y 4x50 combinado, tuvieron medalla de plata. Y Yunet Sidiki destacó en la prueba de 50 mariposa y 50 metros libre, obteniendo medalla de bronce. ¿Qué te pareció la competencia? Estuvo muy fuerte la competencia, ya que vinieron de otros lugares, como de Arequipa, que es altura y tienen más ventaja. Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la competencia? Muy peleada la competencia. ¿Qué mensaje le mandas a toda la juventud? Que se dediquen a la natación porque es un deporte muy bonito y también sirve para relajarse, ¿no? Si estás muy estresado. Es bonito. Gracias, porque usted está inculcando en todos ellos y más que todo promover el desarrollo deportivo en ellos, ¿no? Gracias, profesor. Muchas gracias por todo. ¿Verdad? Gracias a ustedes por la entrevista y al público que te ve. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los padres de familia que tienen a sus hijos en el Colegio Paraíso del Niño. De verdad que están invirtiendo muy bien en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque este colegio es completamente lleno de inglés desde inicial. Los chicos están aprendiendo cada día. Aparte que ustedes han visto cómo hablan. Oye, allá los niños de 12, 13 años hablan con una propiedad y con una naturalidad tremenda. Lo que pasa es que ahí hacen clase de oratoria, tienen artículos en un diario exclusivo del colegio, es el único, la única revista y el único colegio, perdón, que hace una revista, ¿no? Que saca a todo el público aquí en Tacna. No solamente en eso, hacen matemática, en inglés, ciencias, todo tiene ese colegio Paraíso del Niño. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial a todos los niños que estuvieron en esta nota. De verdad que infinitas gracias por darnos las facilidades, también a los docentes, al director, profe. Muchas gracias por todo, de verdad. Bueno, vamos a una pausa comercial. Top TV llega gracias a Miñano Joyería, San Martín Plaza 331, Interior 2, frente al arco parabólico. The Wall Home Studio, Avenida Tarata en la cuadra 4. Joel Salón y Spa, calle Cela 316, frente al Coliseo Cela. Paradise of Children, colegio privado multilingüe, ubicado en la Avenida Grau sin número, frente al Óvalo Callao.
Estamos de vuelta aquí en el programa. Ahora les tenemos una nota súper chévere, de verdad que a mí me causa muchísimo gusto presentar este tipo de notas, este tipo de alternativas. Porque hay una asociación, SER, de mi amiga Leticia Palacio, su esposo Mauricio. De verdad que infinitas gracias por habernos dado las facilidades y poder haber llegado a ustedes y difundir esta nota. Estuvimos con ellos y nos hablaron acerca de esta asociación, acerca de las labores que ellos realizan ahí. Vamos a ver esta nota y yo se lo dejo con ellos, ¿eh? Amigo de Top TV, estamos con nuestra amiga Leticia Palacios. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida a las cámaras de Top TV. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en las instalaciones del Centro de Convenciones Leblanc. Es un espacio provisional que nos han cedido para poder iniciar nuestras actividades. Yo formo parte de la asociación SER Tacna, que se dedica a hacer terapia asistida con animales. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué es SER? ¿Qué viene a significar SER aquí en nuestra ciudad de Tacna? La asociación SER Tacna tiene una larga trayectoria en nuestra comunidad, siempre trabajando con un perfil bajo. Está dirigida a todo tipo de personas. En esta etapa inicial estamos trabajando con niños desde los 2 años y medio, 3 años aproximadamente, hasta los 13, 14 años. Pero a futuro y teniendo el caballo necesario, incorporando ya los perros de terapia, la intención es poder abordar casos o trabajar en alianzas con el asilo de ancianos para los perros de terapia o de asistencia, trabajar con aldeas, albergues. Yo siempre digo que no deberíamos ponernos límite, porque las personas, al estar en contacto con los animales, desarrollan un montón de habilidades y refuerzan la parte emocional de una manera impresionante. Nosotros iniciamos nuestras actividades de equinoterapia como un proyecto piloto en el Escuadrón de la Policía Nacional en el año 2005. Luego pasamos a las instalaciones del cuartel Albarracín. Estuvimos un tiempo trabajando en el Centro de Equinoterapia Esperanza. Hemos reflotado desde el 18 de mayo nuestra asociación, recuperando la esencia con la que iniciamos nuestro trabajo, con el sueño de poder acondicionar más adelante instalaciones apropiadas y ya para poder ir incorporando incluso en la alternativa que estamos ofreciendo otras especies. Es un reto tratar de mantener el proyecto, no es fácil, pero nosotros lo estamos asumiendo con toda la convicción de que esto va a dar muy buenos frutos, y prueba de ello es la acogida que tenemos y la cantidad de niños que estamos atendiendo. Tenemos en total un promedio de 60 niños. Hemos hecho convenio con Cáritas, vienen 5 o 6 niñitos de Cáritas. Hemos firmado recientemente un convenio con COLO, la Asociación de Niños con Autismo y Asperger. Son 20 niños que vienen de esa asociación y en ellos está haciendo el trabajo de actividades asistidas con caballos, donde ellos interactúan, hacen una dinámica con material lúdico y el caballo está siempre presente en esas sesiones. El resto de población son niños regulares, niños que vienen por problemas de atención, concentración, autoestima, conducta. Tenemos diversidad de casitos. ¿Con cuántas personas trabajas aquí en SER? El equipo como asociación está conformado por 6 profesionales: una psicóloga, una doctora, un médico. Yo derivo los casos para que vengan con la autorización directamente a ella y se manejan tarifas muy, muy accesibles. Para que eso no sea una limitante, está una terapeuta de lenguaje y profesora de educación especial. Todos ellos son agentes externos. Hay un adiestrador de canes también, que a futuro, pues como pensamos incorporar los perros de terapia, es necesario contar con ese profesional. Está Mauricio, que él ve toda la parte de gestión para poder conseguir fuentes de financiamiento, organizar ese tipo de actividades profundos. Y bueno, yo, quien les habla, que estoy asumiendo toda la parte terapéutica. No estoy sola, porque cuento con el apoyo de Pilar y Mónica. Son amigas
que hacen voluntariado con nosotros y ellas de manera súper desinteresada ahora nos están apoyando con la niña que ya inició sesión y les estamos enseñando también porque tienen mucho carisma, mucha llegada a los niños, a los papás y la idea es que la gente profesionalmente también se vaya incorporando. Gracias, Leti. La verdad que ha sido un gustazo nuevamente volverte a ver. Gracias a ustedes, un gusto tenerlos en casa, provisional, pero los esperamos cuando gusten, vengan. Es un hecho, Leti. Cuenta con nosotros. Muchas gracias por todo. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Un saludo muy especial a Leticia Palacios, mami linda, a Mauricio, su esposo. Espero que la sigan pasando de verdad muy bien, muchos éxitos en esta asociación que la están reflotando nuevamente para poder apoyar a tantos niños, a tanta familia con bajos recursos económicos para tratarlos en los distintos, las distintas dificultades que tengan ellos, ¿no? Ante la sociedad. Bien, vamos a ver ahora otra nota. Seguimos en el Colegio Paraíso del Niño porque acá los chicos no paran, ¿ah? Ganan en todo, ganan en deportes. Hace un rato vimos una nota de deporte, ¿verdad? Ahora vamos a ver una nota referida a las matemáticas, al estudio. Rompecocos, ellos participaron en un concurso aquí en nuestra ciudad y los chicos se han ganado gallardetes, medallas, de todo se han llevado. Así que vamos a ver esa nota. Amigo Top TV, nos encontramos aquí en el colegio Paradise of Children y estamos justamente acá con el profesor encargado de todos estos niños cerebros en las matemáticas. Profe Raúl, bienvenido a las cámaras de Top TV. Para informar a la comunidad entera que en este mes de septiembre hemos tenido el rompecocos en su segunda etapa y el Colegio Paradise del Niño ha ocupado uno de los primeros lugares en diferentes grados y también diplomas y también medalla de plata y de bronce al mismo tiempo. Debo informar también, acá tenemos a un niño de Sichán del primer grado, que para esto ha habido un previo entrenamiento, previas prácticas para este desarrollo. Valió la pena el esfuerzo, el esmero a él y a todo el grupo en sí, ocupando un gallarete en el primer lugar. Él es Sichán, ¿no, profe? Sichán del primer lugar. El primer lugar, ocupando medalla de oro y al mismo tiempo el gallarete correspondiente para la institución educativa, que se suma uno más a todos los gallaretes que se está teniendo el Colegio Paraíso del Niño. ¿Puedo entrevistar, profe? Sí, cómo no. Hola, Sichán, ¿cómo estás? Buenos días. Manda un saludo a toda tu familia. Hola. ¿Qué te pareció el concurso, Sichán, de rompecocos? Bien. Ya, ¿facilito fue? Sí. Sumerri, contra facilito. Es verdad, dice que la prueba duró 2 horas y tú lo hiciste en 15 minutos y no te saliste del salón para hacer quedar en ridículo a los demás compañeros. Sí. Ok, Sichán, oye, genial que hayas ganado un gallardete para tu colegio y dejes muy en alto a todos tus compañeros y a todo el colegio y a tu profesor porque te ha enseñado. Diles a los niños que están ahí en sus casas, allá, que están en sus casas, diles, vengan acá a estudiar al Paraíso del Niño. Vengan acá a estudiar al Paraíso del Niño. Sichán, con 6 añitos ha ganado ya su primera medalla en matemáticas, profe. ¿Quién más ha cumplido este desafío de poder haber logrado un triunfo para su colegio y también de manera personal? No, de todas maneras, debo informar que este concurso de rompecocos no es solamente el colegio no participa, participan los diferentes colegios estatales, privados, de igual manera. Otra alumna, ella es Mónica, ¿verdad, profe? A nivel secundario, que también nos ha ocupado el gallardete y medalla de oro, que ella misma le puede dar más detalles. Claro que sí. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a la cámara de Top TV. Tienes tan solamente 12 años y ya tienes una medalla de oro y un gallardete para tu colegio. ¿Qué te pareció el concurso de rompecocos? Fue algo difícil, pero acá ya estamos preparados para esos retos. Claro que sí, súper, súper preparados, yo digo, porque en realidad hay varios de tus compañeros que han logrado muy buenos puestos y han sabido superar a varios, muchísimos colegios acá en nuestra ciudad. ¿Qué les dirías tú a los jóvenes de tu edad? Que se dediquen más al estudio, ¿verdad? Y que vengan a estudiar aquí a Paraíso del Niño para que puedan aprender las matemáticas como tienen que ser. Sí, Paraíso del Niño es una de las instituciones con matemática más avanzada. Gracias, Mónica. Ve, ella no se dedica a estar ahí viendo a cómo esto es guerra. No, no, no. Ella se dedica a estudiar y a romperse el coco. Profe, ¿quién más tenemos acá? De igual manera tenemos a Omar Dacío, de tercer grado, ocupando medalla en un segundo lugar, medalla de plata y
que está a mi costado, y a Brenda también, que ocupó el tercer lugar con medalla de bronce, que lo han hecho muy bien. También tenemos a Manuel. Ellos son los alumnos que al momento han venido el día de hoy, que están acá presentes, pero hay más, que tengo más diplomas de los diferentes alumnos más, tanto a nivel inicial, primaria y secundaria. Felicitaciones, de verdad, hago pública las felicitaciones a usted como docente, como tutor de las matemáticas y guía para los niños, para que ellos puedan tener un desarrollo amplio y puedan superar a los demás compañeros, porque en realidad es eso, ¿no? Hay que prepararse para la vida, hay que prepararse en todo momento para poder encontrar de repente un trabajo, y qué mejor tener una base de matemáticas, tener una base educativa firme, estable, y eso lo consiguen acá en el Colegio Paraíso del Niño. Exactamente, la matemática se inicia desde los primeros pasos de vida que nosotros hemos dado, y poco a poco, y acá en el Colegio Paraíso del Niño lo formamos, lo inculcamos, lo vamos desforjando poco a poco y vemos los logros que se va teniendo ahora, ¿no? Profe, ¿usted da clases particulares? Porque yo de verdad que quiero tener una clase de matemática. Yo he jalado 3 años consecutivos a la universidad, así que yo creo que usted me puede dar unas pautas, unos tips. No se preocupe, aquí todos aprenden. Así que no me puede decir que no hay solución para todo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a los chicos por haber dado ese espacio a nosotros. Un ratito nada más, profe. De verdad que muchísimas gracias. Le agradecemos la facilidad que nos ha brindado. Y nada, simplemente indicarle a toda la comunidad tagneña que aquí en Paraíso el Niño no solamente se destaca en deporte, sino que también en las matemáticas y en la parte educativa, que es importante. Profe, sus últimas palabras. Felicitar especialmente a los alumnos y a los padres de familia que también han puesto, no puedo decirme yo no me he sido, sino ha sido toda la plana docente, y especialmente a los padres de familia. Y especialmente agradeciendo a ellos, ¿no? Felicitaciones, chicos, y sigan adelante. Y a la comunidad entera, que vengan, les invito a que vengan acá a participar y que sean un integrante más de la institución educativa Paraíso el Niño, y que también va a lograr estos méritos que más adelante los vamos a ver. Gracias. Los chicos de verdad que se han ganado las medallas y los gallardetes para enaltecer el nombre del Colegio Paraíso de Niño. Tiene pocos años nada más el colegio, pero miren los logros que está obteniendo en matemáticas, en deporte. Los chicos salen del colegio súper, súper preparados. O sea, qué mejor, ¿no? Qué mejor y qué buena opción para el próximo año que usted pueda meter a su hijo a estudiar ahí, le pueda dar una enseñanza y un nivel de educación súper bueno, ¿eh? Colegio Paraíso del Niño para todos ustedes. Ya saben que las matrículas ya están abiertas, claro, para el próximo año, así que vayan separando sus matrículas y su cupito ahí en el colegio. Bien, nos vamos a una pausa comercial y ya retornamos con mucho más aquí en Top TV. Top TV llega gracias a Miñano Joyería, San Martín Plaza 331, Interior 2, frente al Arco Parabólico, The Wall Home Studio, Avenida Tarata en la cuadra 4, Joel Salón y Spa, calle Cela 316, frente al Coliseo Cela, Paradise of Children, colegio privado multilingüe, ubicado en la Avenida Grau sin número, frente al Óvalo Callao.
Bien, estamos de vuelta aquí en el programa. Yo quiero que vean, por favor, este video institucional del mejor colegio de Tacna, uno de nuestros grandes auspiciadores, el Colegio Paraíso del Niño. Adelante, señor productor. Ceremonia con las palabras de bienvenida al cargo de nuestro promotor, señor Nahuel Muhammad. Lo recibimos con fuertes aplausos. Empezamos con el nombre de Dios, que Él es misericordioso y el clemente. Estimados profesores y padres de familia, quiero aprovechar la oportunidad de hacer uso de la palabra para agradecer a cada uno de los padres de familia y maestros su participación en las diversas actividades programadas con motivo de celebrar nuestro sexto aniversario de creación institucional. Es un gran día para todos. Thank you.
Bien, chicos, hemos llegado a la parte final del programa. Yo de verdad que infinitas gracias a toda la gente que nos sigue viendo, a toda la gente que se ganaron sus premios, sus entradas, ¿verdad? Para el evento que organizó SER, ¿no? Una puesta en escena, una obra teatral. Estuvo sensacional, me han dicho que le han pasado muy bien en un bosque encantador con toda la gente, con toda la familia. Se han divertido hoy domingo, que a veces te quedas en tu casa y no haces nada, ¿no? Es mejor salir, disfrutar con tu familia, salir a pasear y hablar, ¿no? Más que todo comunicarse con su familia, que es lo más importante. La próxima semana nos vemos aquí en el programa todos los domingos de 7 a 8 de la noche, Dios mediante, y la repetición es lunes, miércoles y viernes. Si quieres anunciar aquí en el programa, acá abajo están los números telefónicos para que tú te puedas comunicar con nosotros y auspiciar el programa de repente o dar a conocer tu empresa. Nos vemos la próxima semana, chicos, con muchas más cosas, con muchas más entrevistas. Así que, Dios mediante, nos vemos el próximo domingo aquí por Canal 59 1 TV. ¡Chau, chau, chau, chau!